Recomiendo y llegamos aquí, estamos en 4000, ubicado en Irigoyen Freire, 2550, entre San Martín y lo que es 25 de mayo, en calle Irigoyen Freire, compartiendo en este caso algunas de todas las sugerencias frías y calientes que hay para esta época de verano, que nos ofrece 4000 para tomar café de distintas formas, y también innovar, para conocer no solamente lo que es la bebida, sino también comer algo, picotear, en pareja, con amigos, cuestiones de trabajo. Bueno, 4000 te ofrece distintas alternativas, y en este caso con Juan Pablo y con Lucho, gracias por recibirnos. Así es, muchas gracias, Maxi, a vos por visitarnos. Bueno, como bien dijiste, mostrando un poco más de nuestra carta de cafés, ya hemos hecho otras notas donde hemos probado, bueno, más en el invierno o primavera, y bueno, ahora en verano Lucho preparó un par de cafés fríos como para que veas que no solamente el café se cierra en lo que es caliente, sino que hay otro mundo también a través del café frío. Y además, mixando el café también con algo para que la gente coma. Sí, que sí. Pruebe algo distinto. Como siempre, las donas tradicionales. Bueno, ahora estamos trabajando con unos budines que nos siguen preparando algunos amigos y bien caseritos. ¿Budín de amapola y limón? Ese sí, sí. Conseguimos un proveedor que la verdad que hace unos budines excelentes, en realidad toda la comida que hace es excelente, así que bueno, estamos ahí en tratativas para que nos abastezca y seguir con lo tradicional, ¿no? Con nuestras donas, que ya son un icono acá, la gente viene a buscar donas, medialunas y también los budines, ¿no? Con la receta especial. Exactamente. Lucho, contame si querés, me vas detallando, arrancá vos si querés por lo frío, por lo caliente, ¿qué es lo que nos preparaste hoy para que la gente pueda venir también y saborearlo? Digo, a ver, como podés tomar un café con 35 grados, como nos ha pasado, que he venido yo a la mañana a tomarlo, también tiene la posibilidad de que la gente pruebe algo más fresco, más refrescante, y que siga con la línea del café, que sin perder la esencia de lo que es 4000 también, ¿no? Sí, exacto. Acá, bueno, preparé un poco de lo que es algo frío y algo caliente por acá. Acá tenemos un filtrado de café convencional. Es un filtrado de Guatemala, la región de Huehuetenango. Es un café achocolatado con notas a limón. Es muy lindo para tomar como filtrado. Por acá también tenemos un cold brew. Esto es una maceración de café, en donde se muele café, se almacena con agua 24 horas, después se filtra. En el proceso pierde un poco lo que es la acidez del café, realza la dulzura. Así que bueno, es ideal para disfrutarlo bien frío, con buen nivel de cafeína, te levanta, te pone bien arriba. ¿Y puede ser con limón o puede ser naranja? Puede ser con naranja. Y a ver si te anima algo un poco más intenso, con pomelo también se puede. Sí, sí, sí. ¿Y por ejemplo, los cítricos acompañan muy bien? No me sale otra palabra que se le pone para hacerlo como el mojito, ¿cómo se llama? Menta. Menta, por ejemplo. Sí, obvio, quedaría muy bien también. De todo, hasta alcohol. Y bueno, no te digo si un ron y una menta, eso ya es fantástico. Para la nochecita, ¿eh? Eso ya es fantástico, sí, sí. Agua tónica. También se puede mezclar con un vermú, con algún vermú. Este preparado te da la opción de trabajar con muchas bebidas y de trabajarlo de muchas formas, porque como al ser algo tan ligero de cuerpo, se puede mezclar con cualquier cosa. Se puede mezclar con bebidas, con tragos.
Se puede tomar solo, se puede tomar con soda, con tónica. Te da la opción de trabajar por un montón de lados. Yo veo esto, lo veo y lo primero que se viene a la cabeza es un Bailey, por ejemplo. Y lo huelo y siento un ahumado de canela, como si viene de un fuego del sur de la Patagonia, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto que preparaste? Bueno, ahí hice lo que es un doble shot de café expreso, son unos 60 mililitros que lo mezclé con leche. Y después, bueno, nada, lo humé con un poquito de canela. Eso es un método de en coctelera, ¿no? Se prepara todo en coctelera, se agita como si fueran, como lo de los bartenders, ¿no? Se prepara en la coctelera y después, nada, lo humé con un poquito de canela para cambiar un poquito. Juanpi, ¿cómo ves la recepción de la gente, digo? Digo, para salir más que nada que el santafesino, que es muy tradicional. Sí. Salir, viste, de lo que es el cortado o el café expreso. Digo, tenés más de 15 propuestas de café, digo, que veo acá de expresos, sí. Pero más lo frío va, deben ser más de 20, digo, y después si uno quiere ir también personalizando su café, diciéndole, che, le digo, me siento en la barra, digo, che, me gusta que tomar un café así, o asá, con más café, con menos café, hoy tengo ganas de que le doble café, digo, ¿cómo ves eso de la recepción de la gente de innovar y de hacer cambiar el paladar y que pruebe algo distinto, ¿no? La recepción es muy buena, por eso hemos creado muchos cuatronáticos que les llamamos nosotros, que son fanáticos del café, que han empezado a venir y bueno, y vuelven y vuelven y vuelven, y por ahí tenés gente hasta que se toma cuatro cafés en una hora porque quiere probar todos. Aparte de lo que es la carta de espresso, también tenemos lo que es la preparación de café filtrados, o sea que ahí también tenés infinidad de variables, o sea, vos hablabas de más de 15 cafés expresos, claro, pero después tenés los filtrados que también se le pueden seguir agregando cosas, o sea que la carta es súper amplia y también después vienen las personalizaciones, o sea, cuando customizamos un café, por ejemplo, tenemos un amigo Lisandro que me dijo, che, hacelos, que es el que tiene aceite de oliva con el bigote, que es el que tiene miel y lavanda, mezclámelo los dos, ¿entendés? Y quedó el café Lisandro, no lo tengo en carta, pero él viene y se toma un Lisandro. Entonces, bueno, hemos llegado hasta esas cosas. Y la propuesta sí es totalmente distinta a lo que ofrece en cafeterías más tradicionales, ¿no? Se trabaja distinto, el tiempo nosotros se lo dedicamos y la política de la empresa es dedicarle a hacer un buen café. Por eso lo habrás visto, Lucho, por ahí, que el ahumado, o sea, es todo un arte preparar un café para nosotros, saliendo de lo tradicional, que es pasar por la máquina de espresso. Si bien tenemos también un poco de cafés más complejos haciéndolo con la máquina de espresso, pero bueno, pero fuera de eso también hay mucho corazón, mucha elaboración y mucha idea, nuevas ideas, ¿no? para aplicar. Lucho, cada café que preparas, ¿es un desafío nuevo, digo? Siempre es complejo. Pues yo digo, es el desafío de probarlo y de ver si lo que vos le quisiste transmitir lo recibió igual o distinto. Sí, sí. No, yo trato de que siempre sea un poco mejor, que siempre en algo mejore lo que hago. Creo que la gente lo ve bien a eso, creo que la gente lo acepta y creo que le gusta bastante. Soy muy meticuloso también con las preparaciones que hago, trato de controlar bien todo lo que es la temperatura, los tiempos, los tipos de molienda, los pesos sobre todo. Entonces estoy todo el día con la balanza de acá para allá, como un loco. Un poco obsesivo. La balanza y hasta el cronómetro para saber cuánto tiene que pasar de que uno filtre, te tira el café, el espresso. Me obsesiona mucho que esté bien hecho, entonces prefiero tomarme ese tiempo, que es el mismo tiempo que me toma quizás hacerlo mal, me toma hacerlo bien, entonces prefiero tomarme el tiempo de realmente hacer las cosas bien, trabajar cómodo, trabajar ordenado, que siempre esté todo limpio y bueno, atender bien a la gente, pues, sobre todas las cosas que me encantan. Yo digo, con ustedes con 4000 derriban ese mito de que hay en Santa Fe, que por ahí me cuesta mucho cuando voy a otras cafeterías, de que el café lo sirven tan caliente. Uno agarra la taza ya cuando la agarra, nomás dice, esto tengo que esperar 5 minutos por lo menos para agarrarlo, no solamente para probarlo, para agarrarlo nomás. Sí, bueno, eso también es una lucha constante. Es como tal vez para un enólogo que le pongan hielo al vino, por ejemplo. Sí, ¿no? Son todas, claro, son. A ver, son costumbres, y está bien que nosotros también tenemos
ya vemos también el perfil de cliente que va entrando por la puerta y ya sabemos que a este che vamos a tener que calentarle la taza un poquito más o le explicamos antes y le decimos cómo va a venir esa taza, que es una temperatura un poco más baja a lo que se está acostumbrado normalmente. Y bueno, si lo recepcionan bien, lo prueban. La gente cuando lo prueba ya es otro cantar. Y si vos no les explicás bien qué es lo que vas a hacer o a qué se debe lo que le está sirviendo, por ahí se puede llegar a malinterpretar o al gusto común, che, esto está frío, caléntamelo de nuevo. Entonces ya más o menos vos vas identificando el perfil de cliente que está entrando por la puerta y ya sabés por dónde lo tenés que encarar. Así que bueno, pero sí, igualmente en la pared tenemos escrito de que se trabaja a temperatura bebible, bueno. Y ahí viene toda la explicación, ¿no? El tema del azúcar. El tema del azúcar, por ejemplo. Son dos batallas lindas que damos acá, que libramos acá. La gente no se acostumbra o no se anima ni siquiera a probar un café sin endulzarlo. No, tal cual. Como le digas, está endulzado con la misma cremosidad que tiene la leche, por ejemplo, y... Igual se puede, es una batalla. Sí. Yo creo que de a poco estábamos ganando, siempre de a poco. Yo creo que es hasta decir, darle como una apuesta gratis de cortesía, decir, probalo así sin nada, a ver qué te parece, porque es una forma de romper esa barrera, ese mito, ¿no? Sí, aparte, uno por experiencia personal, o sea, uno acostumbrado siempre por ahí a agregarle azúcar a las bebidas, bueno, más que nada al café. Cuando yo me tocó también empezar a tomarlo sin azúcar porque la leche estaba trabajada de otra manera, muy distinta a lo que se trabaja tradicionalmente y bueno, realza ese dulzor natural que tiene la leche, dije, bueno, pará, o sea, y ahí empecé a tomar. Soy un gordito glotón y puedo prescindir del azúcar en un café. Dije, che, acá cualquier persona lo puede hacer y la verdad que está buenísimo. Y ya hace años que vengo tomando el café con leche sin agregarle azúcar y es espectacular. La textura, todos los sabores es totalmente distinto, la cremosidad del producto, o sea, nada, es un juego en la boca, digamos, de un montón de cosas y sin agregado de azúcar y ya lo sentís dulce también. ¿Lucho? ¿Qué querés agregar? No, que a mí me está pasando muy seguido de que siempre le pregunto, ¿no?, a las personas si quieren consumir azúcar, edulcorante. En el 80% me está pasando de que vuelvo y están los dos sobrecitos ahí, sí, azúcar y edulcorante. Así que de a poco se va la gente animando, o sea, se va soltando un poco más en eso y no va siendo tan estricta de no, yo a todo le pongo azúcar o a todo le pongo edulcorante. Cuando las cosas están bien hechas y realmente marcan una diferencia, quizás tenés que dejarte llevar por lo que te dicen también, porque... Sí, es probar, experimentar. Sí, es probar y dejar escuchar también. Si tenés una persona que te está guiando hacia lo que vos vas a tomar o hacia lo que vos querés consumir, dejalo terminar, digamos. Dejale que te recomiende tomarlo así y demás. Lucho, Juanpi, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos, Maxi. Digo, para que venga la gente a probar, que el café no solamente se toma caliente, sino que se toma frío también. Sí, tal cual. Gracias por estos minutos. Ah, por favor. Así que la invitación está hecha para que vengan aquí a 4000 a probar las más de, por ejemplo, 15 variedades de espresso, lo que son los cafés filtrados, lo que son los cafés fríos, lo que es la panificación que tiene aquí en 4000, todo esto y mucho más en Irigoyen Freire, entre 25 de mayo y San Martín. Lo recomiendo.